Por aquí, mis preciosos, ¿cómo están hoy? Feliz jueves 28 de diciembre. Espero que estén muy bien, que tengan un día maravilloso. Y pues hoy es el cumpleaños de mi hermano. Que Dios lo bendiga mucho, que le dé mucha salud. Anoche a las 12 lo estuvimos felicitando, mi mamá, Amelia y yo. O sea, las que nos quedamos hasta esa hora. Alejandrito ya estaba dormido, el Nico también. Así que ahora en la mañana, Alejandro cuando se despertó, también subió y lo felicitó y se fue para la escuela. El Nico vino ahora mismo, que se va a llevar a Amelia para la guardería. Y ahora lo vamos a estar felicitando todos, le vamos a dar algunos presenticos y ya después el Nico, que deja a Amelia en la guardería, se va, que tiene que seguir haciendo otras cosas, y nosotros nos vamos rápido para el mercado Interespar a comprar todo lo que nos falta para mañana la fiesta, y de ahí pues ir también al centro Baltimore, que todo está en el mismo lugar. El mercado abre a las 8 de la mañana y el centro pues a las 10, entonces nos queremos ir ahora tempranito para no atrasarnos en nada y a eso pues, o sea, lo más pronto posible regresar para acá, para la casa. Ya mañana es que vamos a hacer la fiesta, mañana es que vamos a celebrar, mañana es que se forma el merequetengue, el fetecún aquí en la casa. Así que pues nada, hoy es el cumpleaños de mi hermano, está cumpliendo 27 añitos, es un titi todavía, es un pollito saliendo del cascarón. Así que Dios lo bendiga mucho y como siempre yo le deseo a todos salud, salud y más salud, que eso es lo primordial. Y teniendo salud lo logramos todo en esta vida. Así que pues nada, vamos a comenzar el día. Aquí están los regalitos, pero mi hermano se va a compartir paquetes de Navidad, porque este paquete nosotros, o sea, este papel mejor dicho, lo estuvimos comprando nosotros hace ya unas cuantas semanas en la tienda Megapack, y queremos envolver luego nosotros mismos también pues los regalitos ahora para fin de año. Esto también lo compramos ayer, así que con esto mismo lo estuvimos cerrando y faltó hacerle como el lacito a este de aquí. Por aquí está este ya con su lacito, ese de ahí también, y pues bueno, por aquí una botella. Así que ahora mi mamá y yo le vamos a hacer el lacito. Vamos a cortarlo. Ahí lo están abriendo. Ese regalito, ¿de quién fue? De Amelia. ¿Quién le regaló eso a ti, yo? Amelia. Amelia. ¡Wow! Porque sí. Oye, tío. Oye, tío. Qué lindo. A ver, el otro. ¡Wow! ¿No? Unos patines. Para que patine. Y falta otro. Abre la botella, que esa te la regalo, Coli, eso para que te la tome completa. ¡Loco! Para que te la tome completa. ¿Cuál de la botella? Mira. Gracioso, está muy bonito eso, el reloj. Amelia se lo está abriendo, el otro regalo. Dáselo, tío. Pues sin más, ya. ¡Wow! Le para tu cumpleaños, tío. ¡Qué lindo! Así. ¡Gracias! ¡Ay, Cuba! ¡Sé tu hombre! ¡Sé tu hombre! ¡Ya, un hombre ya! ¡Mira, bebitito! ¡So, vámonos! Eso era rapidito ahora para felicitarlo en la mañana. Felicitarlo ahora tempranito en la mañana, ¿no?
aunque como les dije, a las 12 nosotros le caímos arriba. Pero ya Ale lo felicitó bien tempranito también antes de irse para la escuela. Así que pues nada, nos vamos ahora rapidito. Ya ahí estuvo abriendo sus regalitos y eso. Y pues nada, nos vamos ahora rapidito, mis preciosos. Que no se me olvide los paquetes para echar todas las cosas del mercado. Los paquetes grandes. Deja ver si están aquí. Pues bueno, el cake, qué lío para poder... Ay, eso se me está quedando sin carga. Qué lío para poder encender la cosita esa. Ay, Dios mío. Que a mí eso me da un miedo. Eso a mí siempre me ha dado miedo. Así que ya después dejan ponerlo en el refrigerador para ahorita más tarde comerlo. Su herencia. El movimiento de cadera de esta familia. Estamos aquí en Interespar. Hoy se está acabando el mundo del frío que está haciendo. No hace viento, pero el frío está a pululu. Uy, por Dios la vida. Bueno, déjame ir sacando la lista que tengo ya en el teléfono para comprar todo lo que necesitamos. Platanito, dos o tres manzanas. ¿Así? Ajá, ajá, así está bien. Deja ahí. Ver qué número es. ¿Qué número es esta? La cogí aquí. La 303, dice ahí. Abajo. Tres. Sí. Limones por acá. Por aquí necesito uvas también, como de estas así. Así que déjame coger un paquetico. Aquí uvas, bueno, dice que blancas, pero uvas verdes. Ahora necesito aguacate, lechuga. Sí, pero me hace falta más para todos los entrantes que voy a hacer así como chiquitica, ¿ves? Por aquí, pues, pimiento. A ver, directamente. Ahí está. Mi mamá está cogiendo pepino. ¿Qué? ¿Qué número? Bueno, yo lo pongo aquí y él automáticamente lo saca. Y es el 156, pero automáticamente sale para elegir. ¿Viste? Automáticamente sale para elegir. Ya. Ahora tomatico por aquí. A ver, tomate y navietke. Ahí están. Vamos. Y por aquí ahora pues pimiento amarillo. Era el número 175. Así que pues ahí está. Por aquí perejil, eneldo y esta ensalada de acá también. Dos mozzarella mini por acá. Miren cómo está la corona aquí. Mira, mamá, ¿quieres dar una foto? Mira ahí qué bonito. Sentadita ahí con el diet maroso. La ahí. Ahí. Y el arbolito detrás. Y de paso te hace un café, que lo tiene al lado. Dale, ponte en pose. Dale. Miren la Betty, mami, es de vainilla. Mírala ahí, es de vainilla que nos gusta. Ay, ese, mimi, ese es el de vainilla. Esta es la de rosita, esa es la rica. La de vainilla, aquí abajo. Vanilla, vanila. Ese. Miren las champañas que venden aquí para los niños. Bueno, en realidad eso no tiene nada de alcohol, ni muchísimo menos. Sí, como un refresquito con sabor así y con un poquito de gas. De hecho aquí lo dice, bisalcabón ni napitoco, o sea que no tiene alcohol. Pero para los niños. Entonces, pues miren, está bien bonito. Por aquí, macarons para también lo que queremos hacer. De hecho es el último que había. Escucha, pues, me estaba esperando como cosa buena. Mira, mami, lo que te gusta a ti. Zephyr. Y por aquí estas galletitas se llaman Triendeli con sal. También las necesito. Vinos encurtidos. Estos acá, los cornichoni. Eso era lo que estaba buscando. Pan de este. Tipo para hacer tostadas. Pan de leche, que aquí es donde único los encuentro en el Interespar. Así que ya que estoy aquí, déjame coger unos cuantos. Eso para... A Amelia le encantan también. Lavash. También necesito pan. Lavash. Vamos a comprar la carne para irla doando desde hoy hasta mañana. Usted es que te va para el chikuskami. Por aquí tres trozos de carne. Esta salsa de queso. Ahí está. Por aquí una caja de té negro. Esta de acá trae 100 paqueticos. Y pues nada, nosotros tomamos mucho té, así que es necesario. Ya tú estás maestra ya. Ya tú sabes cuál es la sal. La sal. Si me compré esa, andaba por aquí. Que bueno, tenemos sal de la gorda en la casa. Para mí también a veces me gusta tener de esta también, de la fina. Pero me gusta esta que es con yodo. La azul es sin yodo. Sin yodo. Coger arroz. No, porque yo quería el arroz, uno que se llama aquí Proparian Iris, para hacer la ensalada de palitos de cangrejo. Pero bueno, este mismo, no lo encuentro, el Proparian.
Maíz enlatado. Yo tengo uno en la casa, pero bueno, necesito otra. Por aquí cebolla morada, que ya se me estaba olvidando, para hacer la ensalada griega. Uy, qué ricos son. Aquí es donde también, donde único los encuentro. Huevo de codorniz necesito también. Así que déjame coger estos de acá. Ay, mami, huevito codorniz. ¿Qué quieren? Mayonesa por aquí. Esa está hecha con huevos de codorniz. Esa mayonesa. Necesito un paquete pequeñito de camarones, que ya vengan pelados y todo, sí, porque como hay que hacer tantas cosas, no puedo estar perdiendo tiempo mañana pelando ni nada de eso. Así que ya este viene, ya viene listo. Así que ahora voy a coger los palitos de cangrejo, mejillones también, pero que ya vengan ya listos, encurtidos, algo así, ajá. Mejillones, que ya venga listo. Necesito uno chiquitico, así que voy a buscar uno chiquito. Este pescadito también, silotka. Silotka, ay Dios mío, qué rico. Mira aquí. Hay un montón, hay de diferentes. Así que voy a buscar, a ver, leer bien para ver cuál necesito. Queso parmesano rallado. Deja ver. Aquí hay quesito presidente. Este de acá. Dice así en palitos así. Uno. Ajá. Para hacer como un platico ahí. Vamos a ver. Esta cremita. Bueno, queso tipo requesón así. Muy importante para hacer la ensalada griega. Por aquí queso mascarpone, que era el que andaba buscando. Por aquí la smetana de 25%. Por aquí andamos buscando un par de zapatos para mi mamá. Miren, recuerden que ella tiene estos de acá, que se los compramos aquí mismo, en esta misma tienda. Entonces estaba midiendo ahora esos, que también hay su número, pero le queda muy apretado porque la punta es bastante estrecha. Y ahora la muchacha trajo estos de acá. Y este aquí, mi nieto, Luchete. Ahora trajo estos de aquí, así como malva. ¿Se te sale? Entonces mejor uno más chiquito, porque esos son un material más elastizado, más suave. O sea, como que el pie los domina mucho mejor. Y mamá tiene los pies un poco anchos. Entonces, sí, tiene que ponerte media con el vestido. Entonces, como que es un colorcito bastante claro y le combina porque el vestido que se va a poner es negro. Bueno, ahora mismo ya tiene puestas las medias que son de ese mismo color casi. ¿Así está bien? Claro. Ah, bueno, ya. Eso es la mamá Julia. Movimiento de cintura. Está de madre. Mira, mami, estos son los que te tienen que tirar. Mira, en tu colorito, mira. Okay. Tírate esto, mami. Mira, ese taconcito. Mira, chacha. Estos están bien bonitos. Pero ni yo me pongo ese tacón, chacha. Las canillas para ti en cuatro. Vamos. Sí, recuerdan las últimas veces que anduve por acá y les mostré que todo esto estaba cerrado porque iban a abrir tiendas nuevas. Pues bueno, desde allá abrieron Tom Tailor, luego Sarina, la hicieron más grande, la pusieron para aquí, pusieron también Love Republic y pusieron Cushion Lamb. Dios mío, entré ahora y me volví loca de la cantidad de cosas hermosas que tienen de decoración. Increíble, pero bueno, ya salí de ahí, compré unos doiles diferentes, así que pues aquí me los llevo. Y ya terminamos con todo lo que queríamos hacer. Todo nos salió súper bien, mejor incluso de lo que nos imaginábamos. Encontramos todo lo que necesitábamos, tanto en el mercado como aquí en la tienda como tal. Así que nada, ya ahora nos vamos. Vamos a pasar a ver si cogemos alguna hamburguesa o algo así rapidito, porque hay hambre, ya son las 12:30 y queremos ir ya para la casa. Y quiero ponerme a limpiar rápido, editar. Mirando a la mamá Julia el tito. Llegó el Nico ahora. Bueno, nosotros llegamos ahora mismo también. O sea que casi todos hemos llegado juntos. Y pues mira todo lo que ha traído. Que, uy, que han dado algunas amistades. Ay, mi madre. Ustedes saben que ahora este mes es de puras cajitas así bien bonitas de cosas de chocolate, confituras y regalitos así. Sobre todo para los niños. Bien bonito.
que dice feliz año nuevo por todos lados. Snowin Godam. Bien bonito, de verdad que sí. Y sí. Sí, no, chica, sí, toche. ¿Cómo te fue hoy en la escuela? ¿Por qué tiene el cuello así? ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Bien? Miren para allá. Esto es todo cuello. Sibni, uy, Sibni Garadok. Igra Naiti y Pakashi. Esto es un juego. Esto es un juego. Esto no sé si será confituras. Dice que es un juego también, o no entiendo. Bueno, me imagino que adentro, como quiera que sea, debe tener seguro cosas dulces. Y por aquí esta caja de bombones. Esta cajita con su copa y todo de Prosecco. Este es extra seco. Aquí está. Y en esta bolsa ya veremos qué hay. Aquí dice Diet Maros, o sea, abuelo de la nieve. Veo como un almanaque. Ah, era lo que había aquí adentro, ya. Todo esto, estas dos cosas, era lo que estaba aquí adentro junto con el almanaque de 2024. De una región que hay aquí que se llama Novaya Holmogorovka. Dueño de toda esta región, es amigo nuestro. Cole le llevó su regalito y pues nada, miren. Es una región que es así. Nosotros fuimos en una ocasión hace mucho. Alejandro estaba chiquito y estuvimos aquí en el centro donde estuvo montando caballo cuando realmente ya inauguraron gran parte, porque luego fueron haciendo más. Son como edificios, creo que de 5 plantas. Entonces gran parte estaba ya construida y nosotros estuvimos asistiendo a la inauguración, obviamente, que nuestro amigo nos invitó, que él es el dueño que hizo todo esto. Entonces, pues, fue bien bonito. Pero veo que sí, que han hecho más edificios para acá. El Nico también compró pescado. Una capchona, otra previsna. Todo esto es lo que nosotros compramos, que lo estamos sacando ahora también. Como les digo, llegamos ahora mismo los dos juntos casi. Compró caballa. Eso se llama caballa en español. O sea, es cumbria. Esta y esta de acá, pero es ahumada. Сельдь уже разделали, но надо будет, смотри, по кусочкам порезать. Если надо вот это обрезать, если что, пинцетом косточки побирать. Ajá, esto es arenque, лодка, да? No, esta es silotka. Arenque, creo que se llama en español, ese pescado. Ya está limpio, simplemente hay que revisarlo, picarlo en pedacitos y por si acaso, si tiene alguna que otra espina, se le quita, se le saca. Pero como que lo limpiaron ahí fresco delante de él y se lo pusieron aquí los filetes. Esto que compró es el caviar para todos los entrantes y cositas que queremos hacer también para mañana. Así que pues ahí está. Esta es quitada. Ajá, caviar, ikra, iskita. Aquí está. Que es la más, como que la más redondita, la más grande. Как бесетово. Сало. Por aquí сало, tocino. Pero miren, este viene con bastante ajo. Ay, qué rico, con bastante ajo. No, как. Бесетово, никак, невозможно. Колбаса печеночная. Sí, такой запах вкусный. Todo es hecho en casa. Huele riquísimo. Sigue sacando. Eso es las habitas sin bolso. No entiendo. Mete la mano, saca. Ay, mira. Qué rico. Compró nueces. Ay, mandarina. Oye, aquí no pueden faltar las mandarinas. Mandarinas sin semilla. No pueden faltar las mandarinas en las mesas en Rusia en estas épocas del año. En diciembre. Miren, mandarinas. Estas son sin semillas, mis preciosos. Aquí en Rusia, la mandarina es la fruta que siempre tiene que estar en la mesa el 31 de diciembre. No puede faltar la mandarina. Ya llegó la princesa. ¿Y eso qué cosa es? ¿Esto es todo sacaropka? ¿Da? Eso se lo envió Ilia, dice. Y... Buenas tardes, muñeca. ¿Quién te lo dio? ¡Ay, ay, ay! Eso se lo envió Ilia. Mire, mis preciosos, yo mi regalo lo dejé allí. Ustedes saben ya qué cosa es, pero yo lo dejé allí. No lo hemos abierto porque lo queremos abrir ya el 31. Eso se lo envió Ilia por correo. Ya andaba por ahí arriba editando, mis preciosos. A ver si les publico el video hoy, que ayer no pude publicar. Entonces, uy, no, comete el caramelo tú. Entonces pues ando editando. Cosita. Ay, Dios mío. ¿Eso qué cosa es?
Y viene así en una caja de... ¿Cómo se llama eso? De palda y todo. Para que no se rompa, porque si es bebida, no se rompa. Ah, seguro. Tiene la mamá Julia y yo. Estuvimos ahora mismo adobando súper bien estos buen 3 trozos de carne de cerdo. Le metimos de todo, pero sobre todo ajo. Tiene limón, tiene de todo. Así que lo hemos puesto aquí en el nylon. Y lo vamos a dejar ahí porque mañana tenemos pensado hacerlo en el horno directamente en su nylon. Así que aquí hay uno, dos y este otro que está aquí. Ahora mismitico estuvimos haciendo, miren, estos pollitos. Mi mamá los puso en el horno que estaban adobados desde ayer, ¿verdad? Por aquí están los paquetes de globos, mis preciosos. Estos con temática en moradito y dorado. Y estos de acá negros, plateado y dorado, como pueden ver ahí. Estos traen 110 piezas y este 104. Entonces, pues aquí me dice los tamaños y todo eso. Así que ahora voy a estar inflando todo esto. Vamos a ver qué tal queda para ir organizando por aquí y decorando con globos. Ya veremos qué tal. Dígame que te caigo atrás, mami, pa' que no me empapes de ridícula. Hace mucho tiempo le puse a fin a tu historia. Se lo que hice yo. Bueno, ya por aquí son las 10:30 de la noche y así más o menos nos va quedando, pero todavía no terminamos porque necesitamos rellenar aquí, poner algo más para acá y terminar de rellenar como este poquito de aquí. Ha sido bastante complicado, ¿no? Ha sido candela, pero se nos acabó la cosita esta que venía con los globos, que es para pegar. Se nos acabó completamente. Entonces, a ver si mañana un momentico rápido puedo ir a la tienda aquí de materiales
que me queda más cerca, la tienda Straitiel, para comprar ¿cómo se llama esto? La cinta adhesiva doble. Y poder rellenar entonces este pedacito de acá, poner algo más aquí para que quede un poquito más para acá. Y también esta parte, ese pedacito de ahí. Porque aquí nos ha quedado, gracias a Dios, bastante bien. ¿Quién anda por aquí? Entonces, pues, aquí me ha quedado bastante de los morados. Y por acá me ha quedado bastante también de los negros, dorados y plateados. Y bueno, más o menos así va la cosa. Como vieron, estuvimos por aquí picoteando un poquitico. ¿Qué pasó? Compartiendo, bailando, y la verdad que la hemos pasado bien. En un abrir y cerrar de ojos se formó un pica pica aquí tremendo. Pero mire que están bien bonitos realmente, el color me gusta mucho. Y lo que hicimos así como una parte en tonos morados, que es el color favorito de mi mamá, pero todavía nos falta por poner muchos globitos morados, y otra parte entre dorados, negros. Así que pues nada, vamos a terminar de recoger aquí lo más que podamos, que mañana tenemos que hacer un montón de cosas. Mañana voy yo a llevar a la niña porque tengo que ponerle un vestido así como que bien bonito. Seguro le voy a poner el vestido que se puso para sus 3 años, ya para lo que fue la fiesta como tal. Espérate, la llevo, o sea, vestida normal, como para el día a día, para el círculo, para la guardería, pero ya cuando llegue allí la cambio. Entonces, como ese vestido por la parte de atrás tiene como una cola larga, entonces pues la cambio cuando llegue. El Nico lleva a Alejandro para la escuela por la mañana y yo la llevo a ella. A las 9:15 o las 9:30, 9:15, 9:30 es que comienza la actividad de ahí en el círculo, ¿no? En la guardería. Y nada, la llevo, voy un momentico a Fructomania. Y pues ver si voy un momentico rápido a la tienda Straitiel, que gracias a Dios abre desde las 8 de la mañana, a ver si encuentro eso que necesito. Y para terminar con esto y después ponernos aquí a hacer un montón de cosas, tenemos que mover las mesas. La vecina desgraciadamente mañana no va a poder venir, estuve hablando con ella ahorita, pues sigue así un poco malita, y entonces pues desgraciadamente mañana no va a poder venir. Y pues bueno, vienen otras personas y... ni modo, nos hubiera encantado que ella estuviera. Ustedes saben que con ella uno la pasa súper bien, porque ella es bien alegre, baila, disfruta. Es lo máximo pasarla con ella, con mi vecina Elena. Pero bueno, lo importante es la salud y que se con... ahí ten cuidado. Y que se recupere, que esté bien, que es lo más importante, ¿no? Así que les mando un besito bien grande y nos estaremos viendo en un próximo vlog.